guapo, guapo. No sé cuánto podéis ver, pero es que está especialmente bonito el fondo. Ah, una pasada de sitio. Allá al fondo están los picos de Europa, pero bueno, ahora mismo no se ven especialmente porque hay nubecillas por aquella zona y yo vivo allí. Detrás de aquella colina, ahí hay una playa, sube, baja, pues por ahí detrás donde baja, por ahí vivo. Paraíso, Cantabria, infinita de bonita. ¡Epa! La ermita de Santa Justa. Yeah. Brutal. Brutal. ¿Dónde está, eh? ¡Flipa tú! ¡Guapísimo! ¡Ah! ¡Yes! ¡Me cago del miedo! ¡Ah! Una excelente forma de enfrentarte a tus miedos. ¡Ah! Se va pasando, se va pasando. ¡Ah! Y la calma absoluta. Brutal. Grandios. Pasada de sitio, por cierto. Marea baja. Bañeritas por todas partes. Aquí, bueno, se podría decir que se hace una playa. De una pasada de sitio. Y por ahí más, y por ahí detrás, más todavía. ¿Cuánto lo flipas? Ya, lo sé, todo. Bueno, pequeña interrupción, joder, para comentar. Cómodas son un rato. Y sobre todo que comparado, por ejemplo, con una zapatilla que tengo parecida a esta, en cuanto a tochabilidad de la suela, que es la Pegasus Trail 2, aquí no hay sensación de un poco inestabilidad del tobillo. Cero. Algo, la verdad es que agradezco un montón. Y mola. Mola mucho. Cero inestabilidad. De hecho, estabilidad muy guapa. Y comodidad brutal. Está pensada para ser una zapatilla cómoda, que amortigua muy bien los golpes. Y en ese sentido, chapo. Merecidísimo trago de agua. Ah, y un poquito de llaneo. Estoy muerto matado. ¿Qué pasa? Os molesto un segundo antes de acabar, que os quiero enseñar un par de cositas sobre la zapatilla. Tras haberles hecho ya 300 kilómetros, hay un par de detalles que os quiero comentar que creo que son importantes. Los pros. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que el taco apenas se ha gastado y he estado
en todo tipo de terreno, todo tipo incluye roca abrasiva. Eso sí, con un 80% de terreno cántabro, que suele ser blandito y tirando a húmedo, versus al terreno de gravilla que he conocido hasta ahora en el sistema central, que suele ser especialmente agresivo con las suelas de las zapatillas. Y un poquito de asfalto también han tenido. Otro de los pros que no he conseguido comentar bien en el vídeo que habéis visto, porque se me va a hacer un poquito largo con todos estos textitos que me molan que aparezcan en los vídeos, es esta forma de cordaje que, por lo que sea, no había tenido exactamente así hasta ahora, y es que según le metas la presión en cada uno de los puntos, se sujeta perfectamente ahí, con lo cual es muy fácil apretarte más en esta zona o en esta zona, o aquí si quieres que te vayan los dedos más juntitos. Y la verdad es que me parece una pasada, porque yo que sé, si tienes el pie no muy ancho como yo, pero te gusta que la zapatilla quede bastante espacio para que no te hagas daño en la punta, o al revés, tienes la parte del empeine un poco estrecha y los dedos más anchotes, o la zona esta de aquí un poco más ancha, pues te lo puedes apretar más aquí y dejártelo aquí más cómodo. Que esto se puede hacer en todas las zapatillas, pero es que en estas me ha parecido como muy compartimentado. No sé, me ha gustado mucho. Y un último pro es toda la telilla esta que hay en la zapatilla, que de verdad me parece especialmente robusta. No tiene ni un solo amago de rotura, ni de abrasión, ni de nada de nada. La verdad es que el exterior está bastante bien y en este sentido, pues bueno, sí que le he metido caña. Y los contras, que serían dos, y los dos están enfocados en la zona de la suela y la media suela. Media suela y el sistema Float Pro. Se supone que todo este tochamen de aquí, esa tochabilidad, debería durar hasta el infinito y más allá, pero tras 300 kilómetros yo ya estoy notando que la zapatilla ha cambiado un poco, o bastante, y he leído entre otros usuarios de este mismo modelo de zapatilla que no soy el único. Si a esto lo acompañamos con el segundo contra, y es la aparición de este ñeque a los 70 kilómetros y este otro amago también, que no hay nada más. Pero claro, tras 70 kilómetros estás utilizando una zapatilla que sin ningún tipo de descuento te cuesta 150 euros y de repente pasa eso. Ostras, te quedas un poco con cara de aquí qué está pasando y cómo va a evolucionar esto. Y de nuevo, mucho me temo que no soy el único al que esto le ha ocurrido. Valorad vosotros hasta qué punto esto os parece lo suficientemente grave como para no elegir este modelo de zapatilla. Y ya está, os dejo con el final del vídeo. Vamos allá. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Y aquí tenemos una amiga que os quiere decir algo. Que le den al like y que se suscriban, ¿verdad? Efectivamente, claro que sí. Un placer, como siempre, y hasta la próxima. ¡Adiós!